de las pandillas del sector 2 que se enfrentaron a otra en las últimas horas y donde dos personas resultaron muertas, aseguran que la guerra en el sector es así, a muerte y con todo tipo de armas. En medio de su agresividad, ellos aseguran que la guerra contra la pandilla del sector 5 va a continuar. Esta mujer amenazada de muerte por una de las pandillas fue víctima del último enfrentamiento. Varios jóvenes derribaron su puerta con el objetivo de robarle lo poco que tiene. Los habitantes que a diario tienen que soportar estos enfrentamientos dicen que otro de los protagonistas es la policía, que en ocasiones permite que las pandillas se agredan. Los habitantes de Potrero Grande, cansados de tanta violencia, exigen la presencia del ejército. Los líderes del barrio concluyen afirmando que a Potrero Grande le falta más inversión social y oportunidades laborales para la gente. Los jóvenes no tienen espacios deportivos y por eso muchos desde muy pequeños se dedican a conformar pandillas.